no me acuerdo para nada de esta historia yo, pero igual lo jugué. El Secret of Mana sí que me acuerdo haberlo jugado. ¡Una espada! Le he puesto el Reshade, que estará... Sí, ¿eh? En el vídeo no se apreciará mucho, pero yo tengo ahí un tono más de definición con el Reshade. Si no se acaba la paz, pues el juego no tiene mucho que rascar. El árbol de maná. Vaya. He tardado un poquito en empezar este juego, pero más vale tarde que nunca. Me falta tiempo, y eso que no hacemos directos y hace una calor que no veas. Pero hay que volver a directos, hay que usar las gafas VR, todo eso es calor y más calor, pero... ¡Oh! Ahí estamos. Hey, hola peña, ¿qué tal? Sixiki, somos peligrosos y estamos en Trials of Mana. Made in Spain, así lo pronunciamos. El Reshade en este juego le da un poquito más de definición, muy guapa. Trials of Mana. Trials of Mana, ya lo dice él en inglés, como se pronunciaría, ¿verdad que sí? Pues le vamos a dar ya nueva partida. Ajuste del gamma, lo dejamos todo como está. Esto no lo veáis, pero yo que para evitar por mechetos y todo eso, pues yo lo pondré en un nivel cualquiera en el que pueda pues ver la historia bien y no rayarme con el avance mucho y tal. Y vamos a coger el equipo, pues últimamente, ahí va. Mira, le he dado sin querer con el mando, se ha movido y apareció esta. Pues esta va a ser la... No. He dicho ella. Esta va a ser... Ángela, la principal. Liz, la secundaria. Y la niña globo esta, Charlotte, pues la tercera. Ya está, el equipo de... Mujercitas. ¿Quieres comenzar con este grupo? Yes. Yo lo empecé, lo vi para ponerle Reshade y poco más. Cada personaje me parece que... Empieza un poco diferente cada uno. Vamos con Ángela a tope. No tapo nada, ¿no? But as the mana of the world grew weaker, so did her power. Bit by bit, the ice and cold began to encroach on the castle. Citizens, we all feel the magic draining from the land as mana weakens. For our mighty kingdom of Altena, this is of grave concern. We shall not sit idly while our country crumbles. No. We must open esa espada to the sanctuary of mana, and then we can obtain
the Sword of Mana. I thought that was Trident Mana. Joder, todos los soldados, tío. Be still. Legend says the portal to the Sanctuary of Mana only appears after activating the Mana Stone bueno. throughout the world. Ocho piedras. Obviously, no country would willingly give up a precious Mana Stone, so we expect a certain amount of resistance. We shall muster our strength and take the Mana Stones by force. Our true queen will obtain the Sword of Mana to rule her magic empire. Long live the true queen! Glory to Altena! Esto es normal, no sé yo. Eso de gobernar así sin que nadie lo vote, oh, come on, Jose. No es muy normal, ¿no? Hush! No need to shout, Your Alteza. Highness. Honestly, you know. I used to be the sharpest of the great magic users in the Altanish court. Whoa, hang on. I do not need another trip down your winding memory lane. Just teach me the rest of the game. Se ve muy definido, ¿eh? Los dibujos de por sí ya se veían bien, con un poquito de reshade, adaptative sharpen y no sé qué más le he puesto. Cartoon, no, en este caso. Pues se ve cojonudo. I've told you time and time again. La teoría no es suficiente. Tenemos que sentir la magia, de verdad. Your magic has not manifested because you rely on form instead of spirit. Oh, please, not another lecture. Monserga. Fine, I just won't ask for lessons anymore then. Take that. Oh, this child. Y criatura de que soy yo. Look, there's Victor. Victor. Hey, Victor. Hey. Oh, morning, Your Highness. Have you finished your magic lessons already? You know, Jose complains to me whenever you skip lessons, right? But please consider my plight next time, Your Highness. Angela, princess and heir to the throne of Altena. Ese vamos a ser nosotros. With a heavy burden dogging her steps, Angela grew up fatherless in the shadow of her mother's royal duties. Joder. Her childhood was extremely lonely. Instead of affection from her mother, it seemed all she received were scoldings. Though she knew that the queen had important responsibilities that kept the two from playing, that knowledge didn't stop Angela's frustrated tears. Ay, hombre. Starved for attention, the princess grew into a rebellious youth. Uh-huh. She often acted out, playing pranks on members of the court. Though Angela became a renowned beauty, much like her mother, she remained woefully unable to wield the magic power of her bloodline. Mm. That lack of talent was never far from her mind. Está chulo, ¿eh? Vale, ahí estamos. Explora el castillo. ¿Qué rollo? No va a pasar nada. A ver, tío. Tengo el mando aquí que me toca con la mesa. Me quiero poner cerquita. La vitalidad, el PM, explora el castillo. Iremos recortando bastante. Eso, pues podría jugar con el mando por encima de la mesa en vez de por debajo, coño. O para acá. Ese reshade, mirad las grietas. O sea, los ladrillos. Es que en el vídeo casi no se apreciará, pero no voy a hacer un vídeo de cómo poner el reshade, ya hemos hecho muchos. Correr, vale. Consejo. Bueno, pues esto es. Y todas estas, tío. No sé dónde tengo que ir. Podemos pegar o algo, liarnos a hostias por aquí. Quiero magia, quiero magia. Bueno, iremos recortando, ¿vale? Porque eso si no es una puta locura. Correr. ¿Qué es esto? Dame. Un caramelo. Caramelo, caramelo. ¿Para qué me metió aquí? ¿Para nada? Por aquí. ¿Aquí qué hay?
No tengo los FPS activados, pero bueno. Una semilla de objeto. ¿Y estas qué hacen aquí? Las magas están practicando magia. Pues yo me cago en su puta madre, que yo quiero hacer magia también. Nada. Ya no llegará el momento, no creo que tarde mucho. Aquí hay una estrella en grande. Por algo será. Pues no. Sí, no, la estrella. Tenemos que ir hacia ahí, seguro. Esa estrella acá, a ver. Esa estrella. ¿Qué dice? Está en una reunión importante para debatir sobre el destino del reino o algo así. Un consejo de guerra o algo, ¿no? Y ya está. Me parece que no, lo siento. No podemos entrar a ver a la reina, que es nuestra madre. La reina es nuestra madre, que la quieren ahí. Vaya a joder, tío, en serio. Va a ir ahí por el mundo, que consiga la espada, que no sé, no lo he visto yo, eso es muy normal, pero... Vale, voy a ir al otro sitio que sea la estrella esta, imagino que serán los destinos. Y vamos a ir contando el vídeo, haciéndolo muy editado, ¿no? Esto ya está muy visto, seguro. Paso de todo, ¿vale? Vamos a por la historia. Entonces no voy a ponerme a investigar todos los cuartos. ¿Y esta? ¿Qué tiene que decir? Me está buscando Víctor. Vale, ahora Víctor pues está para el otro lado. Le voy a dar a correr siempre que pueda ser. Yo le ponía los chetos de cámara rápida a veces y cosas, velocidad. Hola, ¿no ves 6 magas de estas por todos los lados? Ahí. Hostia, el botón de saltar es el mismo que interactuar y a veces... The Crimson Wizard is training the mages harder than ever. El mago carmesí... más ahínco que nunca. ¿What? Heridas y todo. But the Crimson Wizard es poderoso. Might be as powerful as Her Majesty the... Oh, there you are. Víctor. Your Highness, the Queen and her advisor have called for you. I will wait for you. Los jardines. Time to dawdle. Please hurry, Your Highness. Pues vámonos. Ya me he visto todo el mapa, ¿eh? Por castillo tampoco es que sea muy grande, parece. Venga, jardines, vamos, Víctor. ¿Qué me vas a decir, Víctor? Que te meto, Víctor. Que te meto. A ver, Víctor. This is urgent. Her Majesty is preparing our troops to invade Vostia. ¿Ves eso de invadir? No. ¿Ves? A mí no me parece bien. Yo he empezado el juego y no nos parece bien, ¿verdad que no? No, creo que no está muy bien eso de que invadir. Para ayudar, para conseguir la espada, para lo que tú quieras, pero invadiendo, no. Pregunta, ¿no? Habla con la gente. Entramos. Vamos a ver si nos hace caso nuestra madre reina o qué pasa. Your Majesty. Me busca. I... Angela, allow me to explain. As you know, we must control the mana stones to gain access to the sanctuary. That is the reason for our... Yeah, pero no, eso de invadir a mí no me parece bien. Legend says if we activate the energy of the mana stones in the world, the portal will open. And we don't question legend. No sé si darle a adelantar o dejarlo esto que vaya con su ritmo, ¿no? Lo dejaremos así entero. Serán gameplays larguitos. Esté toda la historia. We will use a forbidden magic spell, outlawed because it takes the life of the enchanter in exchange. Si me lo paso, claro. However, my associate and I are too important for this sacrifice. If we use your body as a vessel, no me gusta la voz que tiene mi madre. ¿Qué voz es esta? Would act as the catalyst we need. Tiene voz de trabolo, tío. Uy, qué voz que tiene, mamá. But mother. You've been a useless blight on my lineage for far too long. To think that my daughter could be so weak and powerless. Under these circumstances, sacrificing yourself for the spell is the most fitting end for my heir. Dios mío, qué mala madre. No. ¡Toma ya! She's gone. ¡Hostias! Teleporto.
Lo primero que aprendió es hacer teleport. What the fuck, colega. ¿Qué ha pasado, no? ¿Y eso? Me he ido a tomar por culo yo misma. Agus. Mi madre es mala gente, ¿eh? Lástima, ¿eh? Se ha visto eso de querer invadir. Ya lo hago yo, ¿eh? Dice, ya voy, lo voy a arreglar yo. ¿A dónde me he ido, no? Outside the castle. But why would my mother? I can't return, but I have no idea what to do now. Joder, qué principio un poco jodido. Atraviesa el yermo, ala, toma por culo. Aquí es donde yo le metería velocidad, pero no hay combates por turno, ¿verdad? De estos que te van parando. Es qué mala manía. Si está marcado, bien. Si no, saltamos. No hay combates por turnos. Es JRPG o Action RPG. Entonces, podremos ir esquivando a los enemigos una vez que no nos hagan falta. Y si no me equivoco, el botón de pegar era la B. Y el otro, el triángulo. ¿A que sí? ¿Está bien así? A ver, espera. Vamos. Evasión. Golpe potente. Y ya está. Golpe de carga. What? LB más X. Las magias. Ole, qué chulo. Esto va a estar muy bien, ¿eh? Con LB salen unas magias y con RB salen otras. Y eso sí que lo tapo, ¿verdad? Va a tener que moverme. La webcam. Ah, no. A la izquierda no tapo nada. Está de evasión ahí, el icono de salir corriendo. Arriba está el mapa, perfecto. Y aquí tenemos unas magias y aquí otras. Qué chulo esto. Va a tener mucha variedad de golpe. Y a mí los combates por turnos me molan, pero me parece que lo prefiero así, ¿eh? ¿Qué es esto? Qué iluminado. Pues nada, vamos a darle a correr. No, estamos volviendo para atrás. ¿Es un normal? A ver, sí. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar a cortar bastante el vídeo e ir a por la historia también. Porque si no. Hola, ¿qué tal? Podemos pasar, ¿verdad que sí? ¿Ves? Podemos pasar. Eso está, me va a gustar. Podemos ir ignorando. Oh, man, por todos lados, mundo abierto. Venga, muy bien. Que no, que paso. Paso. ¡Ah! Aquí no puedo pasar ya. Le doy. Bien. I like it. Move it. Venga. Pues me he cansado. Me está dando como frío. Es que le falta ropa, ¿eh? A ver, está bien que pongan a las personajes muy majas, pero está nevando, ¿sabes? Claro, frío, no me extraña. No me jodas. Yo creo que no hemos andado mucho, ¿eh? No hemos llegado muy lejos. Guardado automático. Oh. No nos podemos morir ahí congelados. ¿A que no? ¿Qué casa más acogedora? Opa, explora el pueblo, en un pueblo ya de golpe, nos han llevado a un pueblo. Ya ni soy princesa ni nada, tío, ¿para qué? Paso, da igual, que le den. Ok, que le den al capitalismo. Oh, good, you're awake. Su hija me encontró tirada en el campo. En los campos congelados. Aldea de Arla. Al rato. Look, our guest woke up. Yay! Can I play with her? No. ¿Se parece a mí de pequeña o me lo parece? But I'll play with you. Yay! Vamos a adelantar un poquito, quizá estas conversaciones, quizá un poquito solo. Bueno, pues muy bien. Estamos en una casa aquí en el piso de arriba. Y nos vamos para la calle ya, ¿no? No me entretengo mucho, vamos por faena. I think
Pues esto también está congelado. Yo me congelo, tío. Voy a dar un paseo. Sí, aquí va a hacer el mismo puto frío, tío. Y aquí va a hacer frío constantemente. Planta semillas en las macetas mágicas. A ver. Esto sí que hay que aprendérselo, esto sí. Plantar, sí. ¡Qué rapidez, ¿no? ¡Un caramelo! Semillas, caramelos, caramelos, semillas. Mira cómo bailan notas este. ¿Qué hace, tío? Pues no tenemos que hablar con él, ¿no? No, vamos a hablar con este... ¿Orejudo? Ma'am. Poc. I don't know what to do. Please, give me guidance. ¿Una maga o qué? What? A ver si se arregla las cejas. Any last spark of hope and fall into the deepest despair. When that happens, you must go to Holy City Wendell. Sí, hombre. And seek advice from His Eminence, the Priest of Light. The Priest of Light? Puedo adelantar esto un poco, no sé, no quiero acabar adelantando todo mucho. Despair, you will need a guiding Ve a Wendell. A mí me dijo lo mismo, dice. Go to Wendell or whatever. Esto es un timo. Whether my next child was going to be a boy or a girl. Okay. De momento todo muy correcto. Que vaya avanzando el juego, que es lo más. I don't know what awaits me there, but La Santa de Wendell. Voy a ir here in my own kingdom. Yeah. I'll go. I mean, nothing could possibly be worse than staying cooped up in a castle. And if I learn how to Yo me parece que al final va a acabar aquí. Va a acabar combatiendo con su madre, tú. Mira, no lo puedo adelantar esto aunque quiera, ¿eh? No sé yo si nos va a aceptar. Agaara. Heart heavy with the queen's rejection. Angela left Altena as a wanted criminal. Una orden de búsqueda. Una orden de búsqueda tenía. Vemos un barco. Oh. En barco. Salen todos los créditos al principio. Supongo que habrá un camino un poco largo con el barco, no será algo demasiado corto. Y llegaremos. Vaya pelo que lleva ese tío. ¿What? Son todos iguales, pero ¿por qué aquí? A ver, ¿eh? Se parece mucho a la gente, tío. Chad belongs to Ferolia. Don't resist and we may spare you. Uy, uy. Ferolian forces have taken the town and Fierolianas. Now my ship's stuck in the harbor until who knows when. Problemas ahí. Oh, come on. Now how am I ¿Cómo llego a Wendell entonces, verdad? Se ven cosas marcadas por el mapa, grupos de gente, esto supongo que es para dormir. El mapa está muy bien. Encuentra el modo de salir de Esto es una armería, loco. Hombre, buenas armas sí que harán falta, tío. Míralo, de los bailecitos. Es un armero. Otro cliente. Y yo sin armas que ofrecer. Estos hombres bestias me han dejado el mostrador limpio. Vaya, hombre, a tomar por culo. Me cago en vuestra estampa que te meto. Cuidado, ahora liamos. Pues... What? Tengo que ir para adentro, pero ¿por dónde? ¿Puedo entrar? Me están marcando que tengo que ir allá arriba. Estamos de un poco de velocidad. Aquí, tenemos que ir aquí. Hola, hola. Hola, adiós, aquí.
Vamos a hablar con el barman. Ponme un whisky doble. De noche se convierten en animales. Vale. If you're trying to leave the city, night is actually best. The whole lot of them tend to get together and brawl amongst themselves until dawn. Vale. También podríamos ayudarle, ¿no? Pero no, me escaqueo. Cuando se haga de noche me piro. Todo esto, ¿salieron ahí otros comandos, otros controles para otras cosas? De igual. Vamos a dormir, hemos visto la posada baja. ¡Oh! No hay daño por salto. Aquí, vamos a dormir hasta la noche. Son todos iguales, venga. Vamos a plantar aquí. No tengo. Dormir, por favor, quiero descansar. No me cobra gratis, perfecto. Vamos a ver. Se hace de noche y estos tíos se transforman en hombres lobo. Es una especie de hombres lobo. Pues sí, prácticamente. Con cara de féminas, de loba. Son hombres loba. Y ahora escapa de Yat. Se me lo marca el mapa bien, si no nos van a comer. No me lo marcan ahora. Sí. ¿Por qué gente aquí? Pues nada. Ha sido muy fácil. ¿Cómo usar objetos con los cursores? Bueno, con el cursor hacia arriba. Vale. Bosque gazapo. Muy bajo. Muy bien. Ve a la gruta de la cascada. Esto sí que... No, dejarme. Esto es para guardar, ¿vale? Esto sí, o sea, yo puedo ir rápido, pero esto sí. Me he escapado del combate. Si puedo, me escaparé de los combates y esto mucho y así iremos más rápido. Lo he guardado uno. Tiene un automático y luego el que vas guardando tú. Pues venga, correcto. Si puedo los esquivo, tío. Sí que es verdad que tendré que subir de nivel en algún momento, pero no. Cuando sea inevitable. No. Me voy escapando de todo. Podría cogerme algo. Voy demasiado a saco. A ver, ¿esto qué es? No, esto no es. No. No lo cojo. Pensaba que eso se cogía. What? Me estoy liando. Pero esto, aquí sí que hay algo. No. Puede esquivar uno, ¿eh? Puede esquivar los combates uno muy fácilmente. Pero me parece que me he ido donde no era. Equipar habilidades. Cuando un personaje haya aprendido una habilidad... En el Selec. No era por aquí, ¿eh? Astoria. Me metí donde no era. Ya vendré en otro momento, ¿vale? Ahora los personajes se repiten, ¿eh? Mira este de adelante. Se parece al que estaba en la biblioteca de mi castillo, tío. Venga ya. No mola eso. ¿Dónde está...? What? Mapamundi, ahí va la hostia. Tampoco es tan grande. Tampoco es para tanto. Habilidades, me han dicho. Técnicas, hostias. Objetos. Técnicas y objetos. El menú es aquí, coño. Equipamiento, atributos. Mira, tenía un anillo que me podía poner ya y no lo llevaba. Habilidades, no, ninguna. Muy bonito todo. Destrezas. Estos son los... Las técnicas de clase, técnica. Muy bien, muy bien. La ropa, por defecto. Yo no hubiera puesto más ropa. Seremos tres personajes de momento, pues solo somos una. Hay más cosas, espérate, ya me lo miro, ¿vale? Entrenamiento, ¿para qué no? Pero sí. Puntos de entrenamiento, puntos de entrenamiento que obtenga. No tengo nada. Tácticas de combate.
objetivo. Bueno, esto es raro. Personalización. Conservar, vale, para, bueno, vale, esto lo dejamos como viene. Registro de aventuras. Oh, vale, ya está. Vale, ahora sí que vamos a la historia, nen. Vamos avanzando y mira, se nos pone como en 2D, ¿eh? Un momento aquí que pasas por un puente y se nos pone como en 2D, tío, qué guapo. Muy bien, pues se va por aquí, era por aquí, aquí al ladito. Hostias, no nos dejan entrar. Fuerza invisible. Encuentra el modo de eliminar la barrera. Menú de rueda, mapa, menú principal, correr. Me he puesto un caramelo ahí, pero ¿por qué? No quería hacer eso. Perdón, estoy empanado ahora mirando esto. Bueno, sí, lo podemos poner ahí, vale. En este lado tenemos para pegar y en este lado tenemos los objetos. No son todo habilidades de pegar. Ya veía yo aquí 8 habilidades de pegar. Pero no, son los objetos. A un lado habilidades y otro lado objetos. Encuentra el modo de eliminar la barrera. ¿Meto? No, no. Pues ahora lo veremos. Me he tomado el caramelo y soy gilipollas. Por si acaso, es para la vida, segurísimo. Tenía todos los puntos. Me he tomado un caramelo para nada. Teníamos dos, ¿no? Nos queda uno. No, que no, así no es. A ver, habrá que ir por otro sitio, tío. ¿Cómo voy a eliminar esto? Habrá que ir por otro lado y ya está, ¿no? No, es que dice el modo de eliminar la barrera. No que vayas por otro sitio, es que la elimines. Hasta aquí el día de hoy, ¿no? Vamos a limpiar por aquí, a ver si vuelven a aparecer o no. Vamos a hacer un poco de... un poco de combate. ¡Pumba! Digo yo, un autocentrado, ¿verdad? Tendría que haber un botón de autocentrar. O se autocentran. Se autocentra solo. Nivel 2, bien. ¡Ey! Entrenar a los personajes. Ahora me ha salido eso. Tenemos aquí para grabar, ¿vale? Bien, guardar. Yes, aquí. Por escribir, yes. Y esto. ¿Cómo rompemos la barrera esa, tíos? ¿Cómo será? Porque para otro lado, más lejos todavía no. Entrenar a los personajes, ¿eh? Encuentra el modo de eliminar la barrera, tío. ¿A qué matasco, people? Un caramelo. Que nos ha cambiado el destino, hombre. Que hay otro camino por aquí, ¿no? ¿Es? Claro, hombre, aprender habilidades y técnicas, donde hemos mirado antes. Ah, pero había que venir al pueblo al final. De al lado. Buah, pues aquí hay mucha cosa que hacer. ¡Yepa! Hola, ¿qué tal? Podemos ir a saco, bien. Ahora no puedo salir de aquí por culpa de la barrera. Ahora. Y podéis leer esto, ¿vale? Leerlo y así. A dormir, a dormir. Yo no voy a ir a dormir, me estás contando. Vamos a ir a todos los puntos. Opa. No one believes me, but I saw it. Una extraña luz por el lago. Maybe it'll appear tonight too. Pues yo no veo nada, paquete. Una luz sobre el lago, ¿eh? Bueno, igual es verdad. Ey, ¿esto qué es? Déjame. Estoy viendo algo aquí, coño. Dos lúkeres. A ver, esto lo rompo, ¿no? ¿No? ¿Y esto? Pues no, parece que en el pueblo no se rompe nada. Dame 6 lucres. ¿Eso qué es, dinero o qué? ¡Ay, que me caigo! ¡Hostias! Lo que había aquí abajo. ¡Eh!
meto leche. ¿Qué dice usted? A la otra orilla. Ve a la posada. Mejor nos vamos a ir a dormir, me parece, ¿no? Y... ¡Ah! ¡Up! Otro hombre con la misma cara. A ver, ¿tengo algo para plantar ahora? Sí. Una. Vamos a ver qué nos da esto, la lotería. ¡Uy, chocolate! Me voy a poner todo gorda. Chocolate, tete. Bueno. A ver, posadero. Welcome. Eso me han dicho. Guardar. Sin guardar no te quedas en el juego, eso seguro, ¿eh? Me habrá que descansar, ¿no, tío? Un sueñecito. ¡Toqué la magia! Esto es lo que se ha escapado de la espada, ¿eh? Esto es lo que se ha visto al principio, que salían como tres, ¿eh? Formas y se iban a tomar por culo. Es una de ellas que me habla y todo. Wow. What's that? Ni puta idea. Son los extraterrestres. A light? Sí, una luz de colorines. Persigue a la extraña luz. Manda, hombre, tengo más para plantar, no. Persigue a la extraña luz, tío, en serio, ahora. What? Oh, la luz. Ven aquí, luz. ¿Será? ¿Estaremos soñando? Se va por aquí la luz. Haremos el vídeo larguito, ¿eh? Si no, no me lo paso. De momento me está gustando, no me atrapo. Lo que se repite son la cara de los personajes, pero no se repiten las peleas. Están por aquí, pero las podemos esquivar. A lo mejor están durmiendo y ni se enteran. ¡Ay, la luz! ¡Luz, ven aquí, luz! ¿Combate? No. Ven aquí, luz. Déjame salir. Se puede esquivar fácilmente los combates, que sí, que te joderán no subir nivel a lo mejor a la larga, pero en principio está muy bien poder pasar de los combates. Me he adelantado a la luz. Esto sí que le doy y me cojo las cosas. ¡La luz! ¡Ven aquí! Espera, estas cosas sí que me... ¿Esto qué es? Que vale, que iba a saltar para acá. Estos jarrones, lo iremos cogiendo, esto sí. Bueno, prácticamente ese principio. Ya llegará un momento en el que tenga que combatir o me faltará nivel. Con esto, tal y como está el juego y tal y como es, no me haría falta ponerme ningún cheto. También podemos ir corriendo. No llevo una velocidad decente. ¡Hostias! ¡Era un hada! ¿Qué cojones? I'm all right. Oh. Who are you? ¿Por qué les tiran de las orejas, no? Magician from Altena. I saw the light from Astoria's inn. I see. Oh, I have no other option. So I suppose you'll do. Hold on. What? Oh, never mind. I'll tell you later. Please, I need you to take me to the Priest of Light in Wendell. Por el sacerdote de la luz en Wendell, pues con esta atravesamos la barrera. That is where I'm headed, so I don't mind taking you with me. But there's a barrier around the cavern. I think we're stuck here for now. I can get us through the barrier. No es tu tía. But we need to hurry. Esta la elimina. Something has happened to the Sanctuary of Mana. The Sanctuary of Mana? Wait. Oh. That came from Astoria. What happened? I need to go back. Oh, we need to get going.
Let me rest inside you for a bit. You won't see me, but don't worry, I'm still here. Whoa, wait, what? Adiós. Adentro va. Don't delay. We must see to Astoria. Ah! Her voice is in my head? Vaya cosa más rara, ¿no? Hurry. Fine. Bueno. El hada decide acompañarte y es una voz en tu interior ya, ¿eh? Entonces, ¿dónde vamos? ¿A Wendell? No, a Astoria por la explosión, ¿verdad? ¿Cómo vamos a Astoria ahora? ¡Corre! Para allá. Astoria, tío, esa explosión no da buen ruido. El ruidito que hacen, ¿eh? No me he dado cuenta. No. Voy a saco, peña. Podemos grabar ya. Cada vez que pase por una estatuilla, grabo. Y... ¡ayudo! Vale, Astoria era el pueblo este, ¿no? ¿Qué ha explotado aquí? ¿Me da la nariz? ¡Terrible! There is no time to waste. El texto va a una velocidad que da tiempo de leer, pero... No, porque se va solo, ¿eh? Hay que leer. ¡Peligro, Siki! Vaya, hombre. Regresa a la gruta a la cascada. ¿Qué ha pasado? Aquí se ha roto todo el pueblo. Hombre, es que los juegos RPG, si no se empieza a poner la cosa chunga, man. A la gruta, vale, ahí. Déjame. ¿Ves? Imagínate la de combates que llevaría ya. Que sí, que iría subiendo nivel. Y ese nivel no lo estoy subiendo. Pero bueno, aquí vamos. ¡Oh! ¿Y esto quién es? Pardon me, but I believe there is a barrier blocking the cavern route to Holy City Wendell. I do not suppose you know a way around it. Oh, well, actually, a fairy can get through the barrier. ¿Cómo lo sabe? Oh my! I believe I saw fairy's light in the forest last night, but I was unable to investigate because of the beastmen in the area. Would you mind terribly if I were to accompany you? ¿Ha visto a mi hada, tío? ¿Cómo la ha visto? Puedes jugar la aventura de Liz, que se acaba de unir al grupo, y ver cómo ha llegado hasta aquí. ¿Quieres jugar su reciente aventura? No es posible, bueno. Vale, esto está muy bien. O sea, no tengo que volver a empezar la partida para ver la aventura de cada uno. Te da la opción. Lo voy a hacer. Sí. As was her daily routine, Rhys, sí, tío, Liz, princesa, otra. The Kingdom of Wind, was performing her duties as captain of the Amazon Guard. I will take care of it. Observe. Captain Rhys, please be careful. I will not allow monsters to upset the peace of the Front. Historia de combate, pues el mismo, ¿no? Vamos, que no le doy, ahora. No me gustan tus patas, tío, tiene patas. I did it. It is as I feared. The monster population has increased. And I can feel it. Esta tiene, tiene espíritu, Nota las cosas o algo. The mountainous king. ¡Hala, pedazo de reino, ¿no? Atop the crags and treacherous terrain sat the formidable, impenetrable Citadel Laurent. Thanks to its elite guard of Amazonian fighters, enemy forces had never managed to breach the Citadel defenses. Until... Now then, it is time for my brother's training. Elliot. ¿A dónde está Elliot? Me temo que nadie ha visto al príncipe Elliot, será mi hermano. Pues vale, vamos a ver.
preguntamos por aquí, preguntamos por allá. A Alma. Vamos a ver. ¿Quién es Alma? Padre. Interesting question for a blind man. But I sense es ciego, tío. Give me a moment. Es ciego, pero nota las presencias. I assume that boy. Uy, adelanta un poco, parece. A ver si doy con él. Bueno, vamos buscando. Ay, Dios. Por aquí. Alma, have you seen my brother recently? Es su hermano, el padre ciego. How strange. I would have assumed that the young prince Elliot never knew his dearly departed mother. La madre está muerta, vamos sacando toda la información. You have done... Perdón, adelantado un poco. No quiero empezar a emocionarme y adelantar. Quiero one brother. Que lo veamos todo tranquilamente. Their mother passed away just as the prince was born. She did not live to see her son. Vaya. The young Rhys would never forget the moment her mother slipped away, just as her dear little brother was brought into the world. Estoy pensando ahora, vamos a ver la historia de los tres personajes con los que voy a jugar. Pero claro, hay otros más. Esos no los veremos. There she cried until the tears wouldn't come. Se puede hacer un vídeo de ver la historia de cada uno. Rhys swore to show her brother as much love and affection as she could, to make up for the loss of their mother. She took on the responsibility of raising him as best as she could. Mother. Pues sí. Pues ya se nos ha perdido, ¿sabe? Elliot, where are you? Míralo. Por ahí va. Hey, young prince. Oh, tías. ¿Coño? Huh? Shh. Hey. You're the prince of the citadel, right? Wanna see something interesting, little boy? Ta-da! I just happen to be a wandering magician. Performing in these mountains. I'm here to show you some tricks, young prince. Look! Ooh, wow! Now, feast your eyes on my multiplying trick! Ta-da! Ooh, wow! I have many more tricks up my sleeve. You know the passage under the citadel? I can show you more tricks if you take me there. Come on, let's go, little prince. Merian, a chaval. Encuentra a Elliot. Adiós. Otra vez hay estrellitas por todos lados, tío. Así que por aquí no está. Bueno, esto se trata de ir buscando por. A ver, ¿por qué sigue saliendo la estrella aquí? What the hell? Para abajo, coño. Va a ser un poco locurón esto, ¿eh? ¿Por qué me hacen bajar? Por aquí. Bueno, esto me parece que lo podemos ir adelantando. Si me encuentro cosas por el camino, como esto, pues me lo quedo. Dos caramelos. Nadie lo va a ver aquí. Un par de vueltecitas. Esta dice, creo que lo he visto con un amigo por el pasaje y tal. ¿Un amigo? ¿Cómo que un amigo? Vamos a ver por aquí. Elliot, where are you? Come on, show me the tricks. No need to rush, young prince. First things first. I'm Bill.
And I am called Ben! Aww! I thought you said you multiplied yourself! Show me something good! Never fear, never fear! We have a big surprise in store for you! Come on, kid! I mean, Your Highness. Bueno, a ver qué van a hacer. Huh? I bet a smart boy like you knows what's in this room. Of course I know. This is the room where we control the winds that protect Laurent. But you need this royal key to operate it. You know what? I have an idea. How about you turn off the wind with that key? If you do, we can bring your mother back to you with our super secret magic trick. Don't you want to see her? If the wind wasn't so strong, she could come down from the heavens and see you. So how about you turn it off? My mother? I can see my mother? But my sister Reese said I could never turn off the wind. Lo están liando. Oh, you poor child. Your sister is lying to you. She knows that our magic can bring your mother back, but she's trying to keep her all to herself. What? No! Hurry! Your sister might come and stop you at any moment! Elliot! Where are you? See? Here she comes now. If you don't stop the wind, you may never get another chance to see your mother. No, no sé si se lo va a creer, igual sí. But... Come on, kid. Ugh, just do it already. Hostia. Ah! Elliot! Who are you, scoundrels? Step away from my brother! We did it! Without the wind, this citadel isn't so tough. Our Navarlan forces are already prepared to invade. They're probably storming the castle as we speak. The thieves of Navarl will take Citadel Laurent and make it the seat of our new nation. Think of it! We'll be stealing the castle. Ladrones a lo bestia. It'll be our last big raid. Incursion. What a way to go! You're nothing but filthy spies! You don't have time to fight us, Princess. How is your blind leader supposed to defend himself without his trusty captain of the guard? No! Elliot! We have to get to father! ¿Y no se puede volver a activar eso, tío? Digo yo. Wait, Reese. Well, well, well. Look at that. Your sister left you here to save her own skin. She doesn't care about you at all. Now, come with us. No. No, she wouldn't. Reese. Shut up. Oye, hombre, pues se ha quedado ahí. Mira. Wait, where's Elliot? No, ha tropezado. Empezamos bien. Salva al rey. Nada, pues vamos a ver al rey. La invasión ha sido rapidita, ¿eh? O algo. Hold on. Captain. Sleep spores. The spores spread throughout the citadel. Once the
wind stopped. Esporas. Eres a dos sueños de la peña. Mira, un malo. Otro malo. No tengo que ir para allá, tío. Pero voy a pasar de ellos. Voy pasando de todos los combates cuando salga un boss o algo, no sé. Vamos, a ver, va. Habrá que pelear un poco. A ver qué combate que tiene. No tengo magia, tú para. No, no tengo. ¿Está? Venga. Se puede combatir rápidamente, ¿vale? ¡Ay, mi padre ciego! Is that you? Please. Sí. Father, please hold on. Forgive me, Reese. The wind told me this day was approaching, but I was unable to stop it. The shift in manner has... Father! And now Elliot is gone. I let them get away. Pues casi, pero... a venir rápido. No valió para nada. What the hell? I see that Elliot is no longer in the Citadel. The enemy has him. Please, Reese. You must get him. Father! Father! No! A veces adelanto, pero muy poco, ¿vale? Le doy ahí como ya al final. Y se puede cortar, escuchar como un corte ahí, como que adelanta un pelín, pero... lo dejaré lo más completo posible de todo. No me jodas, tío. Me cago en la puta, qué desgracia. ¡Burn! ¡Burn to the ground! Mira, la posesa está, ¿eh? We've destroyed most of the enemy forces. I'll return to Navarro to report our success to FlameCon. Everyone, fall back for now. Pues cuidado. The wind. ¿Caído? And now the wind returns. Vuelve a soplar, o sea que se para el viento, pero luego vuelve automáticamente. ¿O lo ha activado alguien o se vuelve a conectar? Elliot, what do I do? Where should I go? My father has always said that the priest of light and wind. Vale, me parece que ahí como tenemos que ir. ¿A Wellner era? Sacerdote de la luz. He will surely know what my next move should be. Que alguien llame a los bomberos. Ese fuego, si no se apaga. Vale. Mother. I leave father and our fallen countrymen to your care. Elliot is my responsibility. Pues a ver, se va a arder. Va a arder todo, tío. Mother's ribbon with pride. May it protect me on my journey. Bueno, casi tenemos la historia de dos de los tres personajes con los que jugaría toda la historia del juego. Guapa, ¿eh? También Citadel Laurent fell to the agents of Navarro. The princess found herself without a home, a father, and her only brother missing. She set out to find him. También se fue en un barco.
con el barco llegaría al mismo punto, ¿verdad? En el que estamos ahora aproximadamente y... Oh, I have not yet introduced myself. I am Reese. It is a pleasure to meet Reese. You. Un placer. Se unió al equipo. Ahí va, ya somos dos. ¿Me sigues o vas a tu pelota? Te sigue. Se ve ahí abajo, ¿eh? Bueno, sigo sin tapar nada estando a la izquierda. Voy a hacer un repaso por si le podemos poner algo. Con el entrenamiento he subido alguna habilidad. Me han dado alguna habilidad y la he colocado en el personaje. Con esta también. Pero no la he puesto. No era aquí. Sí, era aquí, tío. Habilidad. Ah, pues con ella no. Ha sido con ella que he aprendido esta habilidad de en solitario. 5% de probabilidad de anular el daño recibido de un enemigo. Eso es. Se colocan y ya la tienen. Tácticas de combate. Esto no me ha quedado muy claro. Lo dejaremos como viene, tío. Vale, pues ya podemos ir y atravesar esto. Helada. Helada que estaba ahí, ¿eh? La llevamos ahí callada. Momento. Es de noche, yo voy a seguir grabando un rato más. Me voy a poner el micrófono más cerca. Ya no hay barrera. Bien. Anda que las orejas, nen, que le han dejado. Pues vamos. Equipar habilidades, ya lo he hecho, es lo que he hecho ahí. Ruta de la cascada. Mira, bichejos nuevos. Uy. I'm impressed that you managed to travel this far by yourself. Venga, ahora vamos a combatir, ¿vale? Es una zona nueva y tal. Aquí, si sale gente, vamos a combatir. ¿Cómo cambio de...? ¿Vale? Típico. Con los gatillos cambiamos de personaje. Vamos a llevar ahora un rato a Alice. Aunque es nivel 4, ¿eh? Va, tenemos que subir más de nivel a Ángela. No se nos olviden los nombres, que somos muy paquetes. Ángela, Liz. Y nos faltará una tercera. Una tercera personaje. Trabajo en equipo. Pues muy bien, vamos hacia el sitio en breve. Antes me había preguntado yo cuál era el botón de enfocar, ¿vale? Es con el analógico derecho. Cosa que será también muy típica, supongo. Pero ya no me acordaba yo. ¿Listo? Vale, ya estamos. A seguir el camino entonces. Es muy fácil los combates, entonces me los puedo pasar. Si son tan fáciles, me los puedo ir esquivando. Y vamos, por faena. Venga. Mira, bueno, la que faltaba. Ya está. Esta es la que falta para el grupo. Ahora veremos su historia, a lo mejor, entonces. Ahí estaba, al borde del precipicio. Se caía ya. Niña, ¿en serio? Tendrá un nombre, ¿no? Charlotte. I'm a famous beauty from Wendell. Hey, what are you doing all alone in a dangerous place like this? Pixiki. What the hell? ¿Puede jugar la aventura de Charlotte que se acaba de unir al grupo y ver cómo ha llegado hasta aquí? Lo mismo. Pues será que sí. Nuestros tres personajes al menos voy a ver la aventura. De los demás no se podría, pero... A ver, la niña Charlotte. Ese árbol no es el de maná, ¿no? Está dando tos. Anda. No. What the hell? Papa! Mama! Tus padres. Leo,
Wait! Don't leave me! Papa! Mama! Estaban, pero no estaban, ¿o qué pasaba? ¿Y qué es esto? Estaba soñando. Estaba soñando. Whoa, whoa, whoa. Charlotte, are you okay? You sure? You ran up so quickly, I was afraid I'd hurt you. Looks like you're okay, though. Vaya pelo que tiene, parece un colchón. O sea, es una niña, ese pelo que tiene, yo creo que no se lo han cortado desde que nació, entonces. Demasiado pelo, ¿no? Tiene como tres capas de volumen. Your Eminence. May I have a word about Charlotte? Oh, okay. Heath, manna's blessings be with you. How is my granddaughter? El abuelo. She isn't as chipper as usual. She seems young thanks to her elfin heritage. Elfica. But she is 15. 15 años, te parece. She may have sensed the shift in manpower. I see. Look here, Heath. The manna statue has begun to cry, and you saw the light above the lake last night. Yes, sir. It was bright as day in the middle of the night. In the middle of the night. Do you know the source? I do not. But I believe it has to do with a change in the manna power of the world. The light seemed to land in Astoria across the lake. Would you be willing to look into it, Heath? Vamos a llevar a este chaval en vez de a la niña. I believe there is trouble in Jad as well. We should erect a barrier in Cascade Cavern to protect Wendell from any interlopers with bad intent. It would be the safest plan. Se está oyendo ella y todo. Es elfo, por eso es pequeña, ¿no? De 15 años, tío. I can't let Heath face it alone. I gotta go after him. Va a ir con él. Okidoki. Let's get out of here. Que va a ir con él. Vale, vale. No. Llevamos a ella. El chaval va a ir. Esta dice, pues yo me voy detrás para ayudarlo. Y ya verás. Se cae por ahí por una cantidad o algo. A saco, vamos. Ah, ah. Come now, Charlotte. You're not supposed to leave the temple today. Let me go! I gotta save Heath! Pues no, no. Jump! Let's go a different way. Nada, por aquí no, por otro sitio. Ahora te hacen dar la vueltecita un poco, encontrar otro sitio para escapar. Siempre más o menos las historias empiezan parecidas, pero sí que son diferentes. Oh! Hi, Charlotte! Oli. Mick, I know you aren't some dumb little kid anymore. Oh. Come on, help me get to Astoria. What? You want to go to Astoria? But there are monsters in Cascade Cavern and all around the lake. Plus, you don't know magic like the grown. Hey, listen up, Tiny. I may be as small as you are, but I happen to be 15 years old. So I'm basically an adult. My body is just aging slower than most people's do. Así, that's hostias. All. Got it. Now tell me how to get. Okay, fine. Meet me outside on the second floor balcony tonight. I know a secret that might help. Nothing what to do. Bueno, bueno, let's bueno. Take a nap. Échate una cabezada a dormir, pero no te ganas, tío.
No que tenga mucha gana, pero venga, una siesta. Nos echamos una siesta y... Ya es de noche. Pues ahora qué. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Adiós. A ver. Hey, Charlotte, over here. Estoy aquí. Now stand back. ¿Cómo hablan, no? It was hard for me to sneak this away without anyone noticing what I was doing. ¿Qué me ha traído? What? Spring stepper. Saltimbush. Vaya nombre, tío, ¿esto qué es? Just don't ask where I took it from, okay? Okay, great. So, how exactly is this supposed to help me? You can jump to Astoria with this without the grown-ups knowing. But con un salto, ¿sabe cómo aterrizas? Someone could come by at any second. Dios mío, vaya pelotazo. I think my aim was off. Not my fault. Hostia, el muelle, tío. Toma ya. Ay, ha caído justo aquí en la entrada, ¿qué dice, loco? Ha caído ya en la entrada de la cueva por la historia de esta vez rápida, ¿eh? What? A little girl. O algo parecido. Now what? Joder. Vale, este chaval la recogió, ¿no? You're up. This is Astoria. You okay? I'm sorry. Perdón, jo. This is Nick's fault. He's toast when I get back. Degrese. I'll go. Habla you raro. Stay. It's night, so sleep. Okay? A mí que no, It's a good thing I landed on a nice person last night. But I've wasted enough time. Gotta find Heath. Menos mal que ha caído encima, ¿no? De una persona y le ha amortiguado el golpe, digo yo, porque no. Encuentra a Heath. ¿Puedo plantar algo aquí? Yo no. Vale, esto ya me suena de antes. Pues vámonos. Yupi. Este bosque ya me suena, tío. Cosa que, por ejemplo, como ya habría tenido combates con estos bichejos, pues no tengo ganas de repetirlo. Aunque es otro personaje, pero digo yo. Ahora como... ¿Esta cómo pasa la barrera esa? Esta no tiene nada de magia. Pero también pega, ¿no? A ver... No tiene magia, pero mete también, ¿eh? También mete, mira, también tenemos aquí un especial y tal. Pues ya está. Tiene luchacos. Cuidado con los luchacos. Ahí. Qué manía. No sabe la mano esa. Bueno, ahora voy a guardar. Seguimos corriendo hacia adelante. Espera un momento. Esa estatua no sé qué era. La hemos visto antes también. Nos cogemos las cosas. La estatua esta, ¿qué coño era? Ni puta idea. Nadie lo sabe. ¿Qué? Ayuda buscando a alguien. Un joven sacerdote rumbo a Hat. Muy bien. Allá. Ahora para otro lado. Me esquivo todos los combates.
Aunque está en dificultad fácil, onga. Si no, eso no sería posible. No. No. Corre, 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 corre. ¿Dónde está bajar, tío? Por aquí. What do you think you're doing? Mira, este es el chaval. I could ask the same of you. What business could Ferolian guards possibly have in this place? Hey, this human's a priest from Wendell. We can't let him go now that he's seen us. It could jeopardize our Beastman invasion. Sacerdote de Wendell. Invasion? Impossible! Heath! What's with this kid? What's with you? Ow! 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 Let me go, you big old... Charlotte, leave the child alone. Oh my God. Don't worry, Charlotte. I took care of them. What are you doing here? ¿Por qué te seguí? Oh, Heath. I just... You left and... Shh. Something is coming. No! Uy. No! Make it stop! ¿Qué cojones tiraba eso? Dios. Wow, didn't realize that holy bolt would work so well. I suppose it is a powerful spell after all. Ooh, looks like I hooked a whopper. Did you do to Heath? Oh, silly child. Run if you know what's good for you. Y se va, ¿no? Ahí ya está. ¿Dónde está? No, Heath. He's gone. No está, no está. ¿Te lo ha llevado o qué? Give them back. Oh, vaya hombre, sí que. Heath was whisked away by the mysterious man as the Beastmen began to attack the city of Jad. Un ser todo extraño, tío, porque es, no lo habíamos visto hasta ahora. Oyó un ruido y fue para allá. Hola. La triple capa de pelo. Llamada Charlotte. Ya contó la historia, pero ¿cómo acabó colgada de un precipicio en la cueva? No, imagínatelo, se resbaló con un plátano, yo qué sé. En la cueva ahí se quedó. Ah, se metió detrás. Ha entrado más tarde, tío, y se lo han encontrado luego. I got a little lost on the way. Sí. And fell down. Se resbaló con un plátano. If you hadn't been there, it would have been good night, Charlotte. That was close. Oh, stop crying. I'll take you with me, okay? First, Harry, now. Deja de lloriquear ya, ¿no? Give me a break. Well, I'm on my way to Wendell to see the Priest of Light anyway. You might as well tag along. Come on. Oh, you want to see Grandpa? Why didn't you say so? Arabu. You didn't know it, but you helped your chances. I'm actually the granddaughter of the Priest of Light.
Come on, Swellpoke. I'll take you to my grandpa. Now, it's off to Wendell. Fantastic. Oh, vaya, hombre. Venga, va. No para quieta, la niña. Ahora, se han unido al equipo. Ay. Wendell is Twinhead. Ve a la ciudad. Y esto se pone en 2D, ¿eh? Qué interesante, qué guapo, ¿eh? Se pone en dos dimensiones. Un momentín, ahora sí que tapo. No tapo, mira tú que viene, ¿eh? Está ahí, estamos clavaditos. Mapa, sí, muy bien, no iba a ver el mapa. Iba a ver los atributos y esto, a ver si podemos tocar algo. A ver, yo pongo aquí. No tengo la paella. Un anillo, no, porque lo tiene equipado ya alguien. Y para la chavala, pues tampoco. Alguna habilidad, tampoco. Para mí tampoco, a ver que... No. Entrenamiento. Tengo entrenamiento disponible para... La chavala. Estoy dándole aquí a la fuerza. Empecemos 1, 2, 3, todo, ¿verdad? Voy a gastar dos aquí. Habilidad vinculada, ¿ves? Por mí, en Ángela no he podido. En Ángela no he podido desbloquear una habilidad. O sea, eso ha sido raro, poderosa. Y venga, vale. Y algo más, algo más. Algo más. Ella. Constitución, que es muy pequeña. Aumento de atributos. ¿Atributos? Atributos, pero no, poder. Aumento de atributos. Destrezas, indumentarias. Bueno, vale, ya está. Vamos. La vida nos ha bajado. Nos ha bajado un poquito. Era vida, muy poco, pero. Podemos ir con ella o con ella. Nivel 4, nivel 4. La verdad es que voy a seguir con Ángela para igualar los niveles, tío, si puede ser. Vámonos, pasamos de todo. Pasamos de todo. Los atributos influyen en los niveles de técnica. La técnica, aquí tenemos objetos que se pueden usar desde aquí. Entonces aquí no sé qué pondremos. Y las técnicas, que no tengo ninguna. Vale. Para adelante. Mira, un cofre. Si me encuentro cofres y tal, pues sí que los abro. Caramelos, caramelos, más caramelos. Dame caramelos. Ese es el muelle, tío. Pero da igual. Vamos para acá. A la ciudad santa de Wendell. Pues ya hemos llegado, ¿no? Qué calor. Sí. Hostia, vaya pedazo de gato, mira. Muy bien. The priest of light is in this city, right? I wonder what he's like. Thank you so much for taking me here. Gracias, de nada. Son 10 euros. Vamos directamente. Huir de los combates, esto ya lo sé yo desde que ha empezado el juego. Es lo primero que he hecho, ¿no? A ver. I think I'll wait out here. Yo espero aquí. I left without telling Grandpa. Ahora enfadado. He's probably really mad at me. ¿En serio? De verdad, y se queda ahí, de verdad. Vale, pues nada. No le vamos ni a intentar convencer de que no pasa nada, ¿no? Tiene que informar de lo que ha pasado o algo. The hour is late. Please. Es algo tarde. Return tomorrow. Mañana. Please, there's no time. The Beastmen have already invaded Jad and Astoria, and they're on their. What? Oh no. You must report to His Eminence at once. Es algo importante, hombre. Claro, es importante, tío. Vamos. Estos, los castillos y las salas son un poco parecidas, ¿eh? Please, accept the goddess of manners blessings. So, you're the priest of light, hmm? You're... Whoa, we're...
I am Rhys, the Princess of Laurent. My country was set upon by the thieves of Navarro. My father, the king, is dead. And my brother is missing. I was unable to save my father and country. But I will not stop until I find my brother. Please, Your Eminence, I need your guidance. No! Laurent has fallen? Sí, sí. I fear that without the help of the Goddess of Mana, there is nothing I can do to help your kingdom. There is no other way to bring Laurent back to its former glory. Muy mal. Wait! I have something to say. Your Eminence, please listen. I have come from the Sanctuary of Mana to tell you that the Mana Tree is withering. Mana power grows weaker by the day. Withering? But without the Mana Tree, the seals on the Mana Stones will break. The Benevedons will be released into the world. Huh? What is that? You're acting like this doesn't affect you. You've been chosen by Fairy. This means that you alone can retrieve. Solo yo, ni mi madre ni hostia, ve. Wow. What? There's no way. What does this mean, Fairy? I'm sorry. With the mana in the world so depleted, a fairy can't leave the sanctuary for long without a host. If I hadn't found you, I wouldn't have made it. Whoa. Well, that's good for you, but what about me? I've had enough of this hosting business. Go have the old geezer instead. Would that I were able to bear your burden. However, para toda la vida, hostia, golera. Bound to them for their whole life. Dice, pero a ver, no me lo has contado antes bien. What? Sorry, but no way am I getting mixed up in this. Anda que la traducción. I don't need any sword of mana. The true queen of Altaina wants the sword of mana, doesn't she? This is your chance to get it first. And to prove to her that manipúlame la idea. Hey, stop digging around in my thoughts without permission, fairy. I can't believe this. What is this sword of mana anyway? The sword of mana is the embodiment of the ancient power of mana. Guiding force of spirits. Esa espada, It is an alternate form of the golden wand used to create the world itself. Eso de la varita me ha sonado, tíos. One who holds the mana sword gains awesome power. The sword lies in the roots of the mana tree, waiting. La espada está ahí hincada en el árbol, lo que joder. Before the mana tree withers completely, you must reclaim the sword and awaken the goddess of mana once more. She alone can bring peace to the realm and grant your wish. My mother wants that sword. If I manage to get it first. Que reconozca ni que hostia, tu madre es mala. La madre es mala, ya está, es mala. Then, where can I find the Sanctuary of Mana? El santuario. I am so sorry. But with mana so depleted, I don't have enough power to open the portal to the sanctuary. Not by myself. Throughout the world are 8 points of mana energy. Mana stones, las piedras. Sealing away the fearsome Benevedons. If you activate the mana stones, the portal connecting our world to the Sanctuary of Mana should appear. Through that portal is the sanctuary. However, you should know that the energy inside the 8 mana stones was sealed on purpose as the mana goddess began her slumber. Quizá un poco más, ya estará bien, What should I do?
Está guapo, tíos. Me ha gustado. In ages past, lo seguiré, fijo. There once was an ancient spell used to control the energy from the mana stones and bend it to the user's will. However, countries refused to allow each other any control of the spell and use of the mana stones. The war that followed caused unspeakable damage. It was nearly as destructive as the sealed Benevedons. The survivors cursed the magic normal to avoid future tragedy and forbade anyone from using it. Now the life of any person who uses the spell will be forfeit. There is no longer anyone alive. Un poco radical, pero bueno. This cursed spell. Que no se comparte, vamos. There may be one way. If we borrow the powers of the elemental spirits that reside near the mana stones instead, I can combine their powers with what remains of mine to open the portal for everyone. Splendid! This is a relief. If you wish to find a mana stone, I've heard many say that the light stone is in Cascade Cavern, guarded by the elemental Lumina. It is the cavern you pass through in order to reach Lumina. Here. Take Fairy. With what remains of her power, she can help you find Lumina in the cavern. See if you may borrow his light powers. Please, allow me to accompany you, Fairy. My kingdom is important, but we cannot allow the Tree of Mana to wither and die. It would be... catastrophic. Vamos a ir todos. I know that the goddess of mana will grant you the power to save your kingdom. Qué buen rollo aquí todo. El hada es mujer, femenina. Mis personajes también, pues así va, no pasa nada. Poderío. La fe de sacerdote, una nueva habilidad. Habilidad vinculada. La podemos colocar ya. Un momento que me la pongo. ¿A mí? Sí, a mí mismo. Misma. Un momento. Ya está, ¿no? Solo vale para alguien, ¿no? Todos equipados con algo. Muy bien, pues ya nos podemos ir. Lo vamos a ir dejando, pero me mola. Tal y como... se puede avanzar la historia, no tendré que ponerle ninguna clase de cheto ni nada. En principio, si quiero más nivel, combato un poco más porque me los estoy saltando. Charlotte. Don't leave me behind. ¡Espera, jolines! I'm coming with you. Whether you like it or not. No he hablado con el abuelo ni nada, tío. Vale, pues vamos. Un poquito más. Un poquito, tete. La vitalidad, me ha bajado el nivel de mí misma, tíos. La posada donde es aquí, vamos a dormir y se recuperará la vida. Yo diría que podemos echar un sueñecito. Welcome. Ah, no. What? Comprar, vender. What the hell? Oh, hostia, armaduras. Tenemos dinero, solo 100. I had wanted this. Ala. Alice. Le hemos puesto una armadura a Aris. Come again. A la deu. Lo que yo quería era dormir. ¿Dónde estaba la posada para dormir un poco? ¿No era ahí, tío? Está aquí delante. Porque me falta un poco de vida. ¿Podemos gastar algo? ¿Pero puedo plantar? Sí, vale. Pero si dormimos, seguro que recargamos la vida y me parece que era gratis. What the hell, ¿y eso para qué lo quiero yo? Me han dado, ojo de... A lo mejor es un objetillo. No. Ahí. No. Me faltaría algo, pero no. 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 Vaya. Pues nada. Vamos a dormir. Espérate, tenemos que hablar. Es gratis. Descansar hasta mañana. Oh, no era gratis, ¿no? ¿Cuánto me han cobrado, tío? Venga.
Hemos llenado la posada en un momento. Vale. What the hell? Se guarda la partida. ¡Ay! Y se recarga la vida, eso está clarísimo. Y el PM y todo lo que tú quieras. Vale, vámonos. Por aquí, por allá. Busca el espíritu de la luz. Vamos a coger las cosas que estén fáciles por el camino. Eso es dinero, chavales, ¿no? Los lucres. Este camino ya lo hemos visto antes. Si es corto, no... No edito mucho. Vale, estamos en la cueva ya otra vez. Ataques por la espalda. Siempre será mejor que de cara. Vámonos, vámonos, vámonos. Pasamos. Es que, ¿ves? Se repiten los enemigos y tal. Pero es muy fácil de esquivar, está muy bien. Que molaría dar un poco de hostias. No te digo que no, ya las daremos. Ada. ¿Ya? Del agua. Ajá, pues vale. Vamos para acá. ¿Por dónde tenemos que ir ahora, tío? Déjame pasar. Bye 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 bye. We cannot delay. En la cueva sacaríamos un poquito de nivel, ahí combatiendo, pero como paso de todo, pues se toma por culo. Allí para guardar, pero da igual. Por aquí, sí, este hueco, este camino antes no he entrado, pero lo he visto. No podemos saltar hasta allí. Anda. Nos va a hacer volar. Harán un teleport, ¿verdad? Cómo peta eso, cuidado. Un teleport conseguido. A ver, que por aquí hay cositas. Caramelos. Pues los combates nos dan guantazos, cuidado, cuidado que nos dan guantazos. Podemos de... Deberíamos de pelear un poco, al igual, tanto correr. Van haciendo daño, ¿sabes? Un poquito. Pero si combato, también me lo van a hacer. No vean, ¿no? Cuántas vueltas a la cueva. Vamos a tener que cortar un poco el vídeo, perdone. Déjame salir, hombre. 20 lucres. Eso es dinero fijo. Aquí tenemos para guardar. Venga, vamos a guardar. Ya estamos un poco arriba y... Otro nivel. Ya estamos llegando, Lol, 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 lol. Esto pasa por no entrenar. Cuidado. No, this isn't the elemental we're looking for. It's a giant monster. Hemos dado todos ahí, ¿no? Sal de ahí. Is it even possible to fight a monster possessing mana power? Well, I guess we'll have plenty of time to figure this out once we defeat. No tengo magia. Vamos a cambiar. No tengo magia. Tampoco. Cambiamos otra vez. Yo sí que tengo. Escopeta fuerte, ¿no? Cuidado. Y mientras me cojo esto por aquí.
Quita. Tío, la niña, loco. La niña ha pillado cachai. Cambiemos. Tenemos. Bueno. Estás en la mierda, vamos, muy bien. Me han quitado media vida, niña, por eso. Cuidado, sal, me sigue, coño. Bien, me sigue esta mierda. Cambiemos. ¿Qué hace la niña ahí? Opa, está hecho. Vale, está guay, ¿eh? El sistema de combate y todo me mola. Karatayu, el mando. Esto es un combate importante, pues este sí. Mira, hemos igualado los niveles, todos nivel 5. ¿Qué narices? Heyo, looking for Lumina? That'd be me. Ta-chan. Nice to meet ya. A pleasure. And thanks for releasing me from the belly of that Full Metal Meanie. Am I right? Estaba dentro. What would have happened if you hadn't come? Fairy filled me in on your plight while you were fighting. Telepathy's great, huh? Just like Fairy, we elementals need mana to live. I'll help however I can to make sure we save the mana of the world. Lumina, where is the light stone? It's straight up from here, deep within the old ruins. But you can't exactly get there from here. Oh, no. It's safe, though. For now, at least. It's so unstable. It seems like the Benepidon could be unsealed at any minute. We gotta get the rest of the elementals on board and open the portal to the sanctuary. Pues sí. Has obtenido poder del espíritu de la luz, Lumina. Huh? Ajá. Voy a. ¿Está, no? Would you look at that? I think we found a shortcut. Claro que sí, un atajo para salir rápido. Ahora que Lumina ha otorgado sus poderes, puedes acceder a menú de entrenamiento, aprender hechizos del elemento. Ahora me lo prepararé. No es algo que te haga enseñar en el directo, me parece mucho. En el directo, en el vídeo, no hace falta. Ahora somos todos nivel 5, ¿eh? Pues ahora voy con esta Liz, porque está muy guapa. Liz, he dicho Liz. Que se me olvidan los nombres y la cagamos, tío. Liz. Seguiremos desde aquí entonces el siguiente día. O algo, espérate, un punto de guardado, no. Ah, pues mira, aquí mismo sí. Guardemos la partida en... y. Ha estado bien. Vídeo larguito, pero tiene que ser así si quiero pasarme un RPG. Es que si no, no me lo paso. El siguiente día seguimos, ¿vale? Mirad para la cámara, hombre. Ahí va, ¿eh? A ver, joder, macho. Quiero hacer una foto de selfie. Ahí estamos. Hasta aquí el día de hoy, tíos. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista allá. Comentad lo que sea ahí abajo y compartidlo hasta el infinito. Quería decir esto al principio, ¿sabe? Del vídeo siempre y se me olvida, tío. ¿Sabe quién llega aquí? El que llega aquí lo diga, le regalo un juego. En serio, una que yo se lo regalo. Decírmelo. Seguiremos. Hala, ahí nos quedamos. Adiós.